En programación, una constante es un valor fijo que no se puede cambiar. C++ tiene dos tipos de constantes: constantes literales y constantes simbólicas. Veremos en este video tutorial las constantes literales y las simbólicas en el próximo. Las constantes literales suelen llamarse simplemente literales y son valores que se insertan directamente en el código. Aquí puedes ver algunos ejemplos. Son constantes porque sus valores no se pueden cambiar dinámicamente, lo que significa que deben cambiarse y luego volver a compilar para que el cambio surta efecto. Lo mismo que ocurre con los objetos, todos los literales deben tener siempre un tipo. La diferencia es que en los literales el tipo no se define explícitamente, sino que se asume a partir del valor y del formato que presenta el propio literal. Lo vemos en esta tabla. Cuando el compilador se encuentre con literales en el código, como puede ser un 5, el 0, menos 3, asume que son del tipo integer y de modo predeterminado que son integer int. Si encuentra true false, determina que son de tipo boolean. Si encuentra 3.4 o menos 2.2, son del tipo floating point y de modo predeterminado el compilador los considera como double, no como float. Literales con comillas simples determina que son de tipo char y con comillas dobles de tipo string. Si el tipo predeterminado que se le asigna a un literal no es el deseado, podemos cambiarlo usando un sufijo literal. Aquí puedes ver una tabla con todos los sufijos literales. De forma predeterminada, las constantes literales de coma flotante tienen un tipo double. Para convertirlos en literales float se debe usar el sufijo F minúscula o mayúscula. Además, recuerda que cuando C++ define el tipo de un literal, no lo modifica por lo que estés haciendo con ese literal. Por ejemplo, en este caso lo usamos para inicializar una variable float. Pero el literal que se le asigna, al no usar el sufijo, el compilador lo sigue considerando como un double y tendrá que llevar a cabo una conversión. Aunque al ser mayor el tamaño asignado al double, no tendría que dar problemas de conversión ni pérdidas de precisión. Pero es importante saberlo y ocupa el doble de tamaño mínimo en memoria que si le aplicáramos el sufijo. Los literales son muy usados y es importante tener claro cómo los trata el compilador respecto a la asignación de tipos implícita. En general contamos usando números decimales, sistema que usa 10 dígitos del 0 al 9. Por eso se conoce también como de base 10, por el número de dígitos posibles. C++ de modo predeterminado asume que los números que usamos en nuestros programas son decimales. En el sistema binario solo hay dos dígitos, 0 y 1, por eso se le llama también de base 2. En binario contamos, como vemos aquí en la primera columna, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110. Pero existen otras dos bases, aparte de la base 10 y la base 2, que se usan a veces en computación, la octal y la hexadecimal. La octal es la base 8, pero se suele usar poco y mejor evitarla. Pero sí que se usa mucho más el sistema hexadecimal, que es el de base 16. Significa que cuenta con 16 dígitos. En este caso, como vemos, llegado al número 9, los siguientes son con letras A, B, C, D, E, F. Para poder usar un literal hexadecimal, tenemos que prefijar el literal con 0, X minúscula. Los valores hexadecimales tienen muchos usos, desde colores a vectores, pero también son muy útiles para facilitar la lectura de valores binarios. Como un dígito hexadecimal puede tener hasta 16 valores distintos, un solo dígito abarca 4 bits. Así que dos dígitos hexadecimales ocupan un byte completo. Consideremos un entero de 32 bits con un valor en binario como el que vemos aquí en pantalla. Debido a la longitud y repetición de dígitos, no es fácil de leer, pero en hexadecimal este mismo valor sería mucho más reducido, con 8 dígitos.
Esto hace que los valores hexadecimales sean útiles como una forma concisa de representar un valor en la memoria. Por esta razón, los valores hexadecimales se utilizan muy a menudo para representar direcciones de memoria o valores sin procesar en la memoria. Además, hasta la versión C++ 14 no había forma de poder asignar un literal binario en nuestro código, pero sí contábamos con una solución útil usando pares hexadecimales, como podemos ver en este código. Desde la versión 14 de C++ ya es posible asignar literales binarios, para lo que tenemos que usar el prefijo 0b, del que vemos aquí unos cuantos ejemplos. Además, como los literales largos pueden ser difíciles de leer, desde C++ 14 también agrega la capacidad de usar la comilla simple como separador de dígitos, algo muy similar a lo que hacemos nosotros con el punto. Vemos aquí dos ejemplos en los cuales es mucho más sencillo leer tanto un valor binario como un valor long, que como vemos aparece esa comilla simple del modo en el que nosotros pondríamos en un número el punto. En cuanto a la impresión en consola, C++ de modo predeterminado imprime decimales, pero podemos indicarle que use otros formatos mediante el uso de stddec, oft o ex. Como vemos, forman parte también de la librería IOString. Y vemos en su salida cómo lleva a cabo las conversiones entre los distintos tipos de formato. stdcout no cuenta con la capacidad para imprimir literales binarios, pero sí existe otra biblioteca estándar, stdbitset, que se encuentra dentro del header bitset, que sí lo hace. Para usarla tenemos que definir una variable stdbitset y decirle cuántos bits queremos almacenar. El número de bits debe ser una constante en tiempo de compilación, así que no podemos cambiarla dinámicamente. stdbitset puede inicializarse con un valor integral unsigned y en cualquiera de los formatos: decimal, octal, hexadecimal o binario. Y como vemos aquí, también podemos crear un objeto stdbitset temporal, en este caso con 4 bits, e imprimirlo directamente.